Hola, hola. Hola, teacher. Good Hola, night. good evening, Gilma. How are you today? I'm fine. Me alegra escuchar eso. And also, good evening, Andrea. How are you? También tenemos a Sara. Good evening, Sara. I hope you're doing okay. Espero que todo esté bien. ¿Cómo estamos, chicas? Thank you for Good being evening, teacher. here. Good evening, Sara. ¿Cómo está? Very good. Qué bueno. I'm glad to hear that. I'm really glad. Qué bueno. Thank you, teacher, and you? Really good. Thank you for asking. Tuvimos un buen inicio de semana, Okay. ¿sí o no? Muy bueno. Qué bueno, me alegra. Me alegra trabajando en la plataforma, ¿verdad? Ya terminé, teacher. Eso, muy bien. I'm so proud of you. Estoy muy orgullosa. Thank you, teacher. Qué bueno. Ya saben, ¿verdad? Cualquier pregunta sobre la plataforma, solo me dicen. Sin rodeos, sin nada, solo me dicen. Thank you, teacher. You're welcome. También vemos por acá a Mariel y a Emily. Qué bueno verlas por aquí, chicas. Me gustan porque tienen como. Good evening, Emily. Good evening, teacher. Good evening, Mariel. Good evening, Ingrid. Good evening. Excelente. Oh, me alegra verlos el día de hoy. Siempre me ha gustado ver como los iconos que tiene Mariel y Emily son exactamente iguales, solo que le han cambiado algunas cosas. Bien bonitas, chicas. Ok, guys. Thank you for being on time. Veo que ya se dieron cuenta. En esta reunión solo vemos chicas. Dato curioso, ¿no? Oh, ya. Bueno, gracias por estar aquí a tiempo. Me gustaría saber si antes que comencemos la clase de hoy, ¿tienen algún comentario, duda, problema con la plataforma o con algún ejercicio? Aquí estamos para ayudarles. Así que si han tenido ahí problemitas, solo me avisan. Y si no, y si ustedes ya van bien adelantadas, así como Sara y Andrea, un aplauso para ustedes. Vamos a ver, también aquí viene Adriana. Hola, hola Adriana, good evening. Good evening, teacher. How are you today? ¿Cómo está el día Un poco enferma. Oh, no. Ok, esperamos que se mejore muy pronto, en serio. Thank you, teacher. Get better soon. Eso, bueno, chicos. Chicos y chicas, bueno, no, todavía seguimos siendo chicas, ay, ay, ay. Bueno, entonces el día de hoy comenzamos con nuestra class number 6. Imagínense qué rápido vamos. Today is Tuesday, si lo pueden ver aquí, Tuesday, January 25th, 2022. ¿Por qué dije 25th? ¿Alguien recuerda por qué es 25th y no 25? Por el TH. Por el TH, muy bien, Emily. A ver, ¿y quién me dice a qué pertenece el TH? ¿Son para los números cardinales? Ordinal numbers. Excelente, ahí está, muy bien.
Estuvieron ahí aterrizando la idea entre todos. Me encantó. Sí, es 25 por el TH y porque también son ordinal numbers y los utilizamos para fechas cuando tenemos series de números, right? Ahí, welcome for the ones who are joining us right now. Bienvenidos, good evening. Y sí, entonces el día de hoy ya sabemos cuando tenemos martes es Tuesday, right? Es Tuesday. Today is Tuesday. Porque hoy es martes, ya finalizando, imagínense. Y sí, el día de hoy vamos a estar viendo varios temas, todos relacionados. Si ya pasaron por la sección número 2, esto ya es pan comido. It's a piece of cake. Ya se los muestro. Bueno, comenzamos con los objetivos. Para este objetivo, ya saben, se los voy a leer una vez y luego ustedes lo van a leer. A uno de ustedes voy a elegir para que lo lea. Entonces, ahorita, por el momento, let's listen. Dice, by the end of this class, you will learn how to use have plus noun and feel plus adjective to express health problems. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. ¿Ya escuchamos? One more time o así estamos ya listos para repetir. Yo creo que sí, ya están listos. ¿Qué dicen, guys? Are we ready? Sí. Yeah, ready. Excellent. Ese es el espíritu. Muy bien. Entonces comenzamos. Vamos a ver a quién quiero escuchar. ¿Quién será el que abrirá esta velada de participaciones? Y será Ronald. Ronald, ¿está ahí? Good evening, teacher. Good evening, Ronald. Can you help us to read, please? Okay. By the end of this class, you will learn how to use have plus noun and feel plus adjective to express health problems. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Very good. Muy bien leído, Ronald. Muchas gracias. Ahí la tenemos. You're welcome. Excellent. Sí, ahí la tenemos. Muchas gracias. Lo leyó súper bien. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este objetivo? Que para finalizar, al finalizar esta clase, ustedes van a poder aprender cómo utilizar have. ¿Alguien me recuerda qué significa este have en español? Tener. 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 Excellent. Sí, tener más un nombre. Ya vamos a ir viendo más a detalle eso. Y sentir, ¿verdad? Tenemos tener y sentir. Más un adjetivo para expresar problemas de salud. También, además, van a practicar una conversación que trata de ilustrar cómo este tema es usado en una situación real, ¿sí? Ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, comenzamos. ¿Qué es lo que estaremos viendo? Have plus noun and feel plus adjective. Ahí está. Entonces, primero vamos a estar viendo como algunas situaciones, cómo decir cuando estamos enfermos, porque si lo vamos a pasar al ámbito de medicina, entonces necesitamos poder expresarnos y decir cuándo estamos enfermos. Pero, ¿alguien me puede decir antes de comenzar? ¿Cómo puedo decir yo en español esta expresión? Cuando alguien dice en inglés, I feel homesick. A ver, a ver. ¿Sabemos cómo sería en español? Yo... estoy enfermo en casa. Muy cerca, muy cerca. A ver qué dicen los demás.
a ver, parece, está muy cerca. Me siento nostálgico. Ahí ya vamos llegando, muy bien. Sí, la situación es que si traducimos de la mejor manera, sería pues enfermo en casa. Caí enfermo. Eso. Pero lo que sucede es que cuando estamos utilizando el término homesick, por eso es que les pregunté, es de nostalgia, así como me decían. Puede ser, por ejemplo, que ustedes estén lejos de casa, no sé, estén en otro departamento y de la nada estén recordando el tiempo pasado con su familia y luego digan, ay, I feel homesick. Significa que estamos extrañando tiempos pasados o extrañando casa, ¿verdad? En este caso que les acabo de poner el ejemplo. Sería nostálgico. Ay, me siento nostálgico. Quiero regresar a casa o quiero regresar a tiempos pasados. Utilizamos homesick. Ahí está. Ahora sí, pasamos a lo bueno. Vamos a ir viendo todas estas. Este tipo de ¿qué, enfermedades y síntomas para poder utilizarlos más tarde. Comenzamos. Ahorita vamos a escuchar y veremos traducción. Primero tenemos aquí una persona que tiene a cold. 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 Si quieren repetir en casita, háganlo. Cold. Cold. A cold. Very good. Este podría ser un resfriado, ¿verdad? Esta persona tiene un resfriado, right? Seguimos con... Ay, esta persona está tosiendo. Ahorita para las personitas que tengo que se sienten un poquito mal, esto les va a ayudar bastante para poder decir cómo se sienten en inglés. Ahora, vemos cómo está escrito, ¿verdad? Si yo lo leyera como está escrito, no tiene mucho sentido. Lo voy a pronunciar como es correctamente. Esta es una cough, con F al final. Cough. 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 Very good. Cough. Excellent. Entonces, cuando ustedes están tosiendo, oh, 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 ¿qué tú tienes? Ah, a cough. A cough. Cough. Sí. ¿Ven la diferencia? No se pronuncia como se escribe. Esa G y esa H no tienen nada que ver. Es como que si fuera una F. Seguimos. A fever. 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 Excellent. A fever. Very good. Una fiebre, ¿verdad? Es cuando tenemos fiebres. Ahí está la persona que se siente muy mal, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Esto es cuando nos comienza una gripe o nos sentimos un poquito mal y nos duele la garganta, un dolor de garganta. ¿Cómo lo decimos en inglés? A sore throat. A sore throat. A sore throat. A sore throat. Very good. A sore throat. A sore throat. Sí, un dolor de garganta. Este sore significa dolor. Sore throat. Ah, es que I have a sore throat. Ah, ya uno se... I have a sore throat. Very good. Este ya de garganta, throat, siempre es como la T, pero con ese sonido TH, ¿verdad? Sore throat. Algo así. Pero lo están haciendo muy bien. Seguimos. Cuando me duele la cabeza. Ay, ya comenzamos con los síntomas peculiares. ¿Cómo lo decimos en inglés? A headache. A headache. Con K al final. Headache. Headache. Excellent. Headache, ¿sí? Headache. Very good. Dolor de cabeza. Headache. Muy bien. Ahora seguimos con dolor de estómago. Este le vamos a decir stomachache. Stomachache. Excellent. También con esa K al final. Stomachache. Stomachache. Excellent. Muy bien. Ya sabemos que stomach es también con sonido de K al final. Pero esta vez unimos stomach en ache. Stomachache. Stomachache. Excellent.
Seguimos. Ay, cuando nos duele un diente, ¿les ha pasado? Nosotros decimos a toothache. 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 Prácticamente es como que van juntitos. Toothache. A toothache. Toothache. Very good. Dolor de diente o dolor de muela. Si se dan cuenta, cuando estamos hablando de dolores, más que todo, vamos a escribir un ache at the end. ¿Pueden verlo? Dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de diente. Escribimos ache al final. Porque significa que hay un dolor en alguna parte de nuestro cuerpo. Seguimos. A ver, ¿quién me dice qué es esto? ¿Qué le pasa a este chico? ¿También le duele la muela? El oído, tal vez. El oído, very good, muy bien. Sí, es el oído. Entonces, ya sería earache. Earache. Excellent. And earache. Excellent. Earache, muy bien. Entonces, tiene dolor de orejas, ¿verdad? Dolor de oído. Ahí está. Y este último, a ver, este sí yo quiero saber si me ayudan. ¿Cómo sería esto en español? A cramp. ¿Dolor de pierna? Muy cerca, muy cerca. ¿Cómo se llama esto? Dolor de tobillo. Cramp. En este torcedura. Caso, no es dolor cramp. Ni torcedura. Calambre. Ay, ya me lo dijeron. Calambre. Sí, es calambre, sí. A cramp es un calambre, cuando se nos adormece ahí, cramp, a cramp. ¿Se pronuncia así como está escrito, teacher? Exactamente así, esta es la más fácil, cramp. Cramp. Sí, calambre. Ay, es que me dio un calambre. Aquí tenemos preguntas, guys. ¿Todo bien? Ay, los calambres y en la madrugada, qué ricos son. Sí, nadie quiere tener un cramp on the early morning, ¿no? No, nadie quiere tener nada de eso. Ok, guys. Is everything clear? ¿Todo lo llevamos bien hasta ahora? Oh, clear as chocolate. ¿O lo tenemos claro como el chocolate? Clear. Ok, ya les voy a preguntar. Ok, eso me gustó. Aquí estamos, pero que si me preguntan, yo respondo, dicen. Perfecto. Entonces seguimos. Ahora sí, estructura. ¿Cuándo utilizar o cómo utilizamos feel y cómo utilizamos have? ¿Verdad? Porque hay veces que decimos en español, ay, es que me siento mal, ¿verdad? También uno dice, ay, es que tengo dolor de oídos. ¿Ven la diferencia? Utilizamos sentir y también utilizamos tengo. De esta manera también vamos a utilizarlo en inglés. Así que, estructuras, aquí tenemos las primeras dos estructuras para que las veamos. Feel plus adjective y have plus noun. Antes de comenzar con esto, me gustaría saber, guys, do we know what an adjective is? ¿Sabemos que es un adjetivo de casualidad? ¿Alguien que me diga? Aquí todas las respuestas son correctas. ¿Qué es un adjetivo? A ver. Lo que describe la acción. Muy bien, me alegra. Ahí todos me lo dijeron súper bien, me encantó. Sí, el adjetivo describe algo, ¿verdad? Muy bien. But what about a noun? ¿Qué hace el noun? A ver qué me dicen. ¿Qué hace el noun? El noun, ya se los voy a comentar. Son los nombres. Oh. Sí, Gielma, muy bien dicho. Sí, es el nombre y se le puede dar a una persona, una cosa, un lugar, un sentimiento, de todo un poco, ¿verdad?
El noun es un nombre que se le da a cualquier cosa prácticamente. Puede ser incluso hasta una idea. Ahí lo tenemos. Adjective and noun. Ahora sí, tenemos dos estructuras, ¿verdad? Feel plus adjective. Pero aquí ya la tenemos bien, con el subject. Sabemos que siempre que vamos a hacer una oración en inglés, tenemos que escribir el subject, ¿verdad? El sujeto. Y aquí también. Listo. Ahora seguimos. Vamos a seguir todavía un poquito más con pronunciación y vamos a ver los adjetivos que podemos utilizar. Esto lo vamos a estar utilizando en las breakout rooms. Así que espero que estemos prestando mucha atención y si tenemos preguntas, solo háganmelo saber, guys. Así que seguimos. Feel plus adjective. Entonces tenemos primero los adjectives. Tenemos sad. ¿Qué significa sad? Cansado. Sí, triste. Lo tenemos sad. Ah. Oh, how are you feeling? Oh, I feel sad. ¿Ven? Lo estuve utilizando. Triste, ¿verdad? Luego, bad. ¿Qué sería mal. Esto? Mal. Sí. Malo. Ay, es que tuve un mal día. Sí, muy bien. Horrible. Esto sí necesito que la pronunciemos en casa. Horrible. Horrible. Very good. ¿Cómo te sientes? Horrible. Horrible, ¿verdad? Horrible. Then we have awful. 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 ¿Qué significaría este? Awful. A ver, a ver. Awful. Este lo tenemos. Horrible. Eso, muy bien. Sí, prácticamente podemos utilizar horrible y también awful. Pero podemos escuchar a personas utilizar esta palabra, awful. Oh, es que I feel awful. Oh, ya sabemos qué quiere decir. Ay, es que me siento horrible. Y le podemos ayudar a esa persona, ¿verdad? A ver, a ver. Déjenme ver. Es que tenía... Listo. Tenía como interferencia. Listo. Entonces nos quedamos en awful. ¿Cuál es la siguiente? Terrible. ¿En casa también? Terrible. Terrible. Oh, that's terrible. Lo podemos utilizar. Terrible. Terrible, ¿verdad? Then, the last one. En esta sí necesito escucharlos cómo la dicen, porque siento de que está un poquito difícil. Miserable. 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 Very good. Muy bien, en la primera. Wow. Muy bien, miserable. Very good. Miserable. Si se nos dificulta un poquito, pensemos en tratar de dividirlas. Mi, se, y luego esta la vamos a pronunciar como er. Y luego bowl. Está en cuatro partes. Mi, se, er, bowl. Eso les ayudará bastante. Miserable. Miserable. Ahí está, guys. Muy bien dicho, muy bien pronunciado. Ahora, estos ya se dieron cuenta que son adjetivos negativos, ¿verdad? Súper negativos. ¿Y qué pasa cuando tenemos un mal día, nos sentimos mal? Se pueden utilizar. Ahora vamos con los positivos. A ver, si les pregunto, how do you feel today? I feel happy. Muy bien, sí, I feel happy. Vamos. I feel great. Excelente, Ingrid. Muy bien usada la estructura. A ver, a ver. Sofía, how do you feel today? I feel good. Very good. Miren, ya utilizamos happy
good por Sofía y Ingrid utilizó great. Muy bien, me gustó, me gustó. Estamos haciéndolo muy bien. A ver, a ver, a ver. Daro, how do you feel today? ¿Está ahí, Daro? Ok, tenemos problemas entonces. Vamos a ver, José Luis, how do you feel today? I feel fantastic. Awesome, me encanta, muy bien, fantastic. Fantástico, ¿verdad? Hasta ahora tenemos feliz, bien, excelente, ¿verdad? Genial, fantástico. ¿Qué sería fine? Oh, bien, ¿verdad? How do you feel? Ah, I feel fine. Listo. Pero ¿qué hay de este terrific? ¿Se dan cuenta? Si alguien dice, uno piensa que es como súper mal, ¿verdad? Terrible, terrific. Yo así pensaba al inicio. Y yo decía, ¿pero por qué dicen terrific? Es algo que se utiliza bastante. Pero en realidad tiene efecto positivo. ¿Se imaginan eso? Si alguien le pregunta a ustedes, oh, how do you feel today? Terrific. Es exactamente lo mismo que fantastic. Terrific es fantástico. ¿Se dan cuenta? Terrific and fantastic have the same meaning. Los dos tienen el mismo significado. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, preguntas, por favor, hágala. ¿Puedo usar como terrific si quiero decir como genial o no? Efectivamente, si usted quiere decir, oh, how do you feel today? I feel terrific. Significa que está muy bien. Ok, gracias. You're welcome. A ver, aquí me dice, ah, tengo. Oh, ya, no hay problema, Darón. Y a ver, aquí Andrea me ayudó con I feel fine. Thank you, Andrea. Muy bien. ¿Sí? Ya lo tenemos. Entonces, ya sabemos cómo utilizar feel plus adjective. Easy peasy, ¿verdad? Y como preguntamos, ok, es una pregunta normal. How are you? Como cuando iniciamos la clase y les pregunto, how are you? Ustedes pueden decir, I feel terrific. Yo diré, fue un gran día. ¿Qué más tenemos? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Y utilizamos la estructura, ¿verdad? I feel sad, I feel, oh, she feels good. Sabemos que también vamos a agregar ese al final si estamos utilizando she, ¿verdad? O he. También si utilizamos it. También we feel terrible. Oh, nos sentimos súper mal, nos sentimos terribles, ¿verdad? Ahí está. Questions about feel plus adjective. ¿Tenemos preguntas sobre esta estructura de acá? ¿O todo bien? Ok. Clear as water. I really hope so. En serio, espero que sea así. Luego seguimos con have plus noun. Pero ahora sí, vamos con lo importante. Nouns que son health problems. Health problems. ¿Se dan cuenta que también hago ese sopladito? Health. Health problems. Health problems. Very good. Entonces, vamos a ver ahora los problemas. Oh, ¿alguien me preguntaba algo? Ok, creo que it was my imagination. Seguimos entonces con, escuchamos y luego repetimos, ¿verdad? The flu. The flu. The flu. Muy bien. The flu. The flu. Así the como, flu. Así, muy bien, así como se escucha. Ahora, ¿qué significa flu? Gripe. Gripe, la influenza, gripe. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Excelente. Omicron. Puede ser. Seguimos con stomachache. Eso ya lo conocemos. Stomachache.
Excellent. Stomachache. Dolor, ¿verdad? De estómago. Headache. Seguimos con A fever. Ahora, ¿recuerdan qué significaba una fever? ¿Qué significaba en español? Fiebre. Muy bien. ¿Fiebre? La fiebre, excelente. Seguimos con Constipation. Ahora, estas dos vienen significando casi lo mismo, ¿verdad? Diarrhea. Eso. Diarrhea. Excelente. Esa ya las conocemos, ¿verdad? Ya sé que les pregunto. ¿Qué? Yo pensé que constipado quizás podría ser constipation. Oh, sí. Sí. Ajá. Constipation. Sí. Constipation. Que también puede ser de la otra manera, ¿verdad? De verdad. Diarrea. Bueno, no, en este caso es estreñimiento. Ahí fue que se me fue. Estreñimiento. Sí, porque ahí había obstrucción. Exacto. Gracias, guys. Sí. Constipation sería lo opuesto. Y yo les dije que era lo mismo, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿dónde tengo la cabeza? Sí. Está constipation cuando tenemos obstrucción y diarrhea cuando pasa lo contrario, ¿verdad? Ahí está. Gracias por la aclaración. Ahora seguimos con an earache, ¿verdad? Eso ya lo conocemos. Earache. An earache. Very good. Earache. Earache. Excelente. ¿Qué significaba? ¿Lo recordamos, chicos? ¿Qué significaba? Dolor de oído. Dolor de oídos. Excelente. What about backache? Backache. Dolor de espalda. Dolor de la espalda. Dolor de espalda. Sí, sí, sí. Excelente. Ahora para esta, a ver, ¿quién me ayuda? A ver, Gustavo, ¿me ayuda con esta de aquí, por favor? Dolor de dientes. Dolor de dientes. Muy bien. A toothache, ¿verdad? Toothache. A toothache. Excelente. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dry eyes? Dry eyes. Se quedó. Muy bien. Aquí me dijeron resequedad en los ojos. Cuando tenemos nuestros ojos secos, dry eyes. Dry significa seco. Por eso es que queda súper bien. Dry eyes. Cuando sentimos ahí que nos molesta, dry eyes. What about sore throat, ¿verdad? En casita, sore throat. Sore throat. Y finalmente, a cold. Siempre cold. Con la D al final. Cold. Very good. Cold. Un resfriado, ¿verdad? Ay, ¿qué tienes? I have a cold. Así, simple. Siguiendo la estructura. Ahora, aquí, cuando nosotros querramos preguntarle a alguien cómo se siente o que nos diga qué tiene, le vamos a decir, what's wrong, qué está mal, o what's the matter. Podemos utilizarlos, what's wrong, what's the matter. Cuando decimos eso, what's the matter. Cuando preguntamos así, what's the matter, estamos preguntando específicamente por el problema. What's wrong? ¿Qué está mal? What's the matter? ¿Cuál es el problema? Ahí está. Y ya nosotros respondemos, oh, ok, I have a fever, or we have the flu, y así sucesivamente. Is everything clear so far? ¿Todo está claro hasta ahora? Or do Can we you have repeat? Hola, teacher. ¿Sí? ¿Puede repetir la pronunciación de la segunda, de la cuarta columna?
por favor. Déjame ver. Backache. Backache. Esa, ¿verdad? Yes. Excellent. Backache. Dolor de espalda. Sí, en estos casos, cuando podemos hacer como ese linking sound, cuando podemos unir las pronunciaciones, queda muy bonito. Backache. Backache. Listo. Okay. Muy bien. Thank you. You're welcome. Y seguimos con más ejemplos. Estos ejemplos ustedes ya los conocen, ya los pronunciaron conmigo, así que yo les voy a preguntar, I'm gonna ask you guys, porque en serio los quiero escuchar hablar el día de hoy. Bueno, ya los escuché hablar a todos, I think. Creo que ya los escuché hablar. Pero, por si acaso, vamos a comenzar, let me see, con Carmen. Carmen, ¿está ahí? Yes, teacher. Excellent. Mire, le voy a preguntar. What's the matter? ¿Qué me dice usted? I have a headache. Muy bien. Ahora, eso, headache. Repita conmigo. Headache. Muy bien. I have a headache. Very good. I have a headache. Excellent, Carmen. Muy bien pronunciado. Excelente, thank you, muy bien. Ahora, you're welcome. Ahora le voy a preguntar a Sofía, que me sale ahí next. Sofía, what's wrong? ¿Qué siente? You have sore throat. Muy bien, me gustó cómo lo pronunció Sofía, muy bien pronunciado, sore throat. Sí, yo le pregunto a ella, pero no me había dado cuenta que el pronombre estaba diferente. O sea, ella me lo estaba diciendo a mí. You have a sore throat. El error fue mío. Pero sí, ella lo dijo súper bien. You have a sore throat. Very good. Thank you. Vamos a ver. Aquí. ¿Quién is the next one? Sara Guzmán. Sara Guzmán. ¿Está ahí? Yes, teacher. Excellent. What's wrong? Can you help us? ¿Nos puede ayudar? ¿Qué pasa aquí? She has the flu. Excellent. Muy bien. Ella tiene la influenza. Ella se siente mal. Very good. Muy buen trabajo. Seguimos ahora con Griselda. Griselda, are you there? Yes. Excellent. Can you help us to read? What's going on? We have a call. Excellent. We have a cold, right? Tenemos un resfriado. Ahí nosotros todos nos resfriamos. The next one is going to be Ingrid. Ingrid, what's going on here? Okay. Dice, you have a stomach? ¿Recordamos el final? Stomach cake. Stomach cake. A ver, ayúdame con la pronunciación. Excellent. Y luego yo repito. Excelente. You have a stomach cake. You have a stomach cake. Excelente. Muy bien, Ingrid. Tiene muy buen oído. Excelente. Thank you. Seguimos con Mariel. Mariel, can you help us? Yes. They have a backache. Muy bien dicho. Excelente. Gracias, Mariel. Y seguimos con Emily. Emily, how do you feel? I feel sick. Muy bien. Excelente. Seguimos con José Luis. What's going on here? You feel sad. Oh, no, me siento triste. Thank you, José Luis. Muy bien dicho. A ver, ¿quién más tenemos por acá? Ronald. What's going on here? She feels bad. She feels bad. Ella se siente mal. Thank you. Seguimos con Ever. Ever. Can you read the sentence? We feel awful. Muy bien. Repita después de mí. Awful.
Awful. Excelente. Awful. Very good. Muy bien leído, Ever. Thank you. Seguimos con Gustavo. ¿Qué pasa aquí, Gustavo? You feel terrible. Terrible. Muy bien leído. Thank you. Y creo que culminaríamos con Mirna Guadalupe. Mirna, can you help us with the last one? They don't feel well. Excelente. They don't feel well. ¿Qué pasa aquí? Ellos no se sienten bien. Excelente. Thank you, thank you, thank you. Ahí lo tenemos. También tenemos adjetivos especiales que ya los utilizamos como sick, fine, ¿verdad? O well. Aquí está, que es como lo utilizamos acá. They don't feel well. También tenemos sad, happy, bad, good, and better. Better es mejor. También tenemos awful, great, terrible, and terrific. Andrea, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es mi duda existencial? A ver, dígala. Yo tengo una duda con el feel. Porque ¿cuál? Espere, lo voy a escribir acá en el chat. A ver, estamos a ver. Viendo feel así, pero ¿y cuál es la diferencia con este? A ver, a ver. Felt. Ah, muy bien. Entonces, usted ha visto también su manera en pasada. Es que yo he visto en Facebook que ponen I really feel that. Es una buena manera de aprender inglés. Con eso. Se los voy a compartir aquí en la pantalla de sus compañeros. Felt. Ahora, esto ya es un poquito más avanzado. Porque, por ejemplo, tenemos aquí feel, que significa sentir. Yo me siento. Eso es en el momento. Entonces, cuando tenemos felt, es sintió en el pasado. Por eso, es como yo en serio sentí eso. I really felt that. Felt. Ahí está. Entonces. Thank you, teacher. You're welcome. Tenía esa duda existencial. Eso es bueno, por eso me gusta que pregunten. Sí. A ver, ¿quién me está preguntando? Ayudándole a la compañera. Vaya, por ejemplo, dice feel. Que dice, usted dice que es en pasado cuando dicen feeling. Feel, o sea, feeling es sensación o sentimiento o cómo es la cosa. Muy buena pregunta. Cuando tenemos feel, igual, puede ser sentimiento como es feeling, siento. ¿Verdad? Sí, yo me siento. Entonces, okay. Usted dice, yo me siento sick, me siento enferma, yo me siento triste, I feel sad. Oh, ¿qué más? Me siento mal. She feels bad. Ella se siente mal, ¿verdad? Entonces, aquí feel lo estamos utilizando de sentir, porque estamos viendo en situaciones, en este caso sería de cómo se siente y también puede ser física y emocionalmente, porque usted puede decir, no, pues me siento mal porque I have the flu. O también puede decir, no, pues me siento mal porque estoy triste. Así que se puede utilizar feel como manera de sentir y también como manera de emociones, feelings. Ah, ok. Mm-hmm. Okay. O sea que I am feeling. Lleva al final ing. En ese caso, usted está diciendo estoy sintiendo. I am feeling, sí, sería estoy sintiendo. Ahí está bien. Okay. Pero no es de la manera en la que lo estamos utilizando ahorita, porque aquí lo estamos utilizando con algo más para demostrar que usted está sintiendo algo diferente. Me siento bien, me siento algo diferente, mal. No cuestión de sentimientos. Exacto, bien dicho. Okay. Eso. O, por ejemplo, yo puedo decir, you're welcome. No, que ustedes se sienten terrible. You feel terrible. Ustedes se sienten terrible. ¿Ve la diferencia?
no es como de sentir, de emociones, sino que sienten algo tal vez físico o emocionalmente. Ah, ok. Ok. Pero la palabra es exactamente igual. You're welcome. Me gusta cuando hacemos preguntas así porque en serio que ayuda. Ayudan bastante. A ver, ¿tenemos otra preguntita antes de continuar? ¿O ya estamos listos para la práctica? Yo quiero practicar con ustedes. Sí, right? Ya estamos listos para la práctica. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? En este... Ay, me desaparecí. Aquí estoy. En este momento, lo que vamos a hacer, miren, guys. Si pueden tomar el screenshot, bien. Si no le pueden tomar screenshot, se los voy a pasar ahorita para el grupo de WhatsApp, así que no hay problema. Nos vamos a ir a breakout rooms y vamos a hacer el diálogo. Pero ¿qué pasa en este diálogo? En este diálogo hay unas partes que nos hacen falta. Ustedes la van a agregar, ¿sí? Ustedes pueden agregarle lo que ustedes quieran. Por ejemplo, dice, Fernando, how do you feel today, Sarah? Y Sarah dice, I feel fine. Muy bien. Por aquí me dicen, I feel fine. También me pueden decir, very well, I feel good, I feel great. Ustedes lo pueden utilizar como ustedes quieran, ¿sí? Y luego dice, what about you, Fernando? Esto es algo que es muy bueno cuando nos preguntan. Por ejemplo, uno de ustedes me pregunta, how are you? Y yo les digo, ah, I'm doing great. What about you? What about you? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué hay de ti? Le estoy regresando la pregunta. Entonces, Fernando ya dice, I feel... I have. Entonces, al parecer, ha pasado algo negativo y Fernando tiene algún problema de salud. Ustedes se lo van a inventar. ¿Qué dice Sarah? I'm sorry to hear that. Hope you feel better. And Fernando says, thanks a lot. Muchísimas gracias. ¿Preguntas hasta aquí, guys? No. No, está fácil, ¿verdad? Easy peasy. Esto es lo más facilito. Entonces, chicos, para esto tenemos 5 minutos. Esta vez sí, definitivamente son 5 minutos porque está prácticamente fácil y vamos a hacerlo rápido. Así que para eso los voy a dejar en grupos de 3. Y ya saben, si hay preguntas, solo me dicen. Entonces nos vamos en 3, 2, 1, en click on join. Los veré por allá, chicos. Ya les voy a mandar la imagen también para que puedan unirse y hacer la actividad. Los estaré viendo por allá. I'll be there. Let's go and practice. Sí se puede. A ver, a ver. ¿Ya todos nos fuimos? Creo que sí. A ver, sí.
I feel a headache. Hola. Sí, I feel it bad. I have headache. Oh, I'm sorry to hear that. Hope you feel better. Thanks a lot. Ahora al revés, quiere. ¿Quién más está con nosotros? I feel sick. I have a stomachache. I'm sorry to hear that. Hope you feel better. Thanks a lot. Vaya, okay. Si quiere, ahora usted pregunte. Y que conteste Ronald. Okay, bueno. Okay, how do you feel today, Sarah? I feel good, thanks. What about you, Fernando? I feel sick. I have headaches. I'm sorry to hear that. How do you feel? Ya trabajamos, ya le vamos a leer. Ah, vaya, ya sabes. How do you feel today, Sara? Ah, vaya. I feel great. Thanks. What about you, Fernando? I feel bad. I have a. ¿Cómo se pronunciaba esto, compañero? I'm bad, no, el dolor de estómago. Ah, estomacache. Eso. I am sorry to hear that. Hope you feel. Ay, justo aquí. How do you feel today, Mariel? I feel great, thanks. What about you, Jose? I feel terrible. I have a backache. Oh, I'm sorry to hear that. How do you feel better? Thanks a lot. A backache? Yes, backache. 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 Better. This meeting is being recorded. Ya estuvo, ya vamos de regreso. No, ahí está la teacher. No, todavía no vamos de regreso. I want to hear you practicing. Okay. How do you feel today, Mirna? I feel great. Thanks. What about you, Hilma? I feel sick. I have constipation. I'm sorry to hear that. Hope you feel better. Thanks a lot. How do you feel today, Griselda? And I feel great. That's what about you? Terrific. Terrific. Es como fantástico. Ajá. Es similar a fantastic. Fantástico. Ajá. Ajá, se parecen, pero uno es ajá. Y otro es positivo. Ya volvimos. We're back.
a ver, ay, aquí estoy. A ver, chicos, welcome back. Ya vienen, todavía me hacen falta algunos de ustedes, some of you. Teacher, nos dejó hablando solos, fíjese. ¿Por qué? Yo vi que estaban practicando súper bien. Y mi compañero me dice, quizás le dimos dolor de oído a la teacher y por eso se fue. No, no, no fue eso. De hecho, es que estuve en todos los grupos, entonces si me quedaba con ustedes, iban a haber grupos que no iban a tener mi presencia, así que... Ah, pues no era eso. No, no era eso. No me dieron dolor de oído. Lo hicieron súper bien. Cuando vi que lo hicieron súper bien, ya dije yo, ok, mi trabajo está terminado. Vámonos. Sí, ahora vámonos. Sí, pero qué bueno, guys, déjenme decirles qué felicidades. De todos los grupos, un 100%, o sea, todos estaban trabajando, estaban ahí hablando, y lo que me gustó bastante, a los compañeros que todavía no alcanzaban a pronunciar algunas palabras que están difíciles, habían otros compañeros que les estaban ayudando en la pronunciación. Eso es bueno, guys. Tenemos líderes acá y eso es muy bueno. Así que, congratulations. Ya lo tienen muy bien manejado. Así que déjenme ver, el día de hoy tenemos también, bueno, teníamos un poquito de medicamento. Teníamos con medicamentos, déjenme ver. Oh, por acá me dicen, oh, creo que esto es después, ok. Teníamos de medicamentos, el día de mañana estaremos viendo un poquito, bueno, vamos a tener un short review y vamos a ver medicamentos y un poquito más de síntomas o cosas que nos pueden pasar en problemas de la salud. Pero ahorita que ustedes ya practicaron, ya hablaron y ya estuvieron viendo la pronunciación de cada uno de ellos, me gustaría preguntar, guys, ¿tenemos preguntas al respecto del tema o todo va bien so far? Hasta aquí todo va bien. El sigma más, ¿cómo que se lee? Oh, ¿qué decía Gustavo? No le alcancé a escuchar. El sigma más, ¿cómo se pronuncia? Plus. Plus, sí. De esa manera. ¿Otra preguntita? Dudas existenciales, aquí las recibimos todas. ¿No? Ok, guys. Entonces, en ese caso... Teacher, ¿el have se ocupa cuando es...? Oh, el have. Ah, el have es de tener. Entonces, el have... Ajá. Ajá, ¿es cuando uno responde negativamente? No, ya le voy a explicar bien. Vamos a ver, aquí lo tenemos. El have es para demostrar qué es lo que usted tiene. Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar, okay, ¿qué problema tiene? Y usted me va a decir, es que tengo un dolor de cabeza, have. O es que tengo fiebre, have. Es que tengo los ojos secos, have. ¿Ve la diferencia? Entonces, y okay, feel es lo que siente. Ok. Listo, me alegra haber aclarado su duda. Entonces, guys, si no tenemos más dudas ni preguntas, entonces eso significaría el final de la clase y I'll see you tomorrow Wednesday, ¿verdad? Los veré hasta mañana miércoles. Así see que you tomorrow, hoy, teacher. See bye, you tomorrow. Bye. 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 Have a good night. Bye, compañero. Bye. 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 Bye.